Parlen les dones. Montserrat Abelló. Parlen les dones. La seva poesia, tendra i forta. Ben pocs s'aturen a escoltar aquestes veus. Que trasbalsades, un nou llenguatge diuen nascut al fons dels segles. Caía, caía la nieve pausada, cubriendo colinas, oteros y valles, caminos y zanjas. Tras de los cristales, en lujosa estancia, una madre contaba a su hijo de brujas y magas leyendas extrañas. «¿Sabes?», le decía mientras le besaba. «Esta noche es la noche de reyes, y a las 12 en punto por los aires pasan. A los niños que son siempre buenos les traen juguetes de tierras lejanas. Si pones tus botas en esta ventana, ya verás cuántas cosas de los Reyes Magos encuentras mañana». ¡Ay, qué gusto!, decía el pequeño batiendo las palmas. En tanto su madre en brazos le alzaba, imprimiéndole un beso nacido del fondo del alma. Caía, caía la nieve pausada, cubriendo colinas, oteros y valles, caminos y zanjas. Tras de los cristales, en lujosa estancia, «¡Mamá!», exclamó el niño, «mira ese que pasa, es un pobre que no tiene botas, no podrá ponerlas sobre su ventana, y los magos que traen golosinas no van a dejarle juguetes ni nada. Le digo que venga, llámale tú, anda, tengo dos zapatos, le voy a dar unos, y así, cuando los magos pasen por su casa, ya sabrán que allí duerme otro niño y le pondrán juguetes de tierras lejanas».